De El Caballero de la Noche Asciende. En este primer video que voy a incrustar en cada columna que escriba los viernes, voy a platicar acerca de alguna película, tal vez algunas películas que hayan salido recientemente al cine, otras que hayan salido con anterioridad, pero que me parezca importante recomendar, platicar. Para quienes me siguen mucho en Twitter saben que me gusta el cine, sobre todo el subgénero fantástico, aunque tenemos conocimientos a, bueno, creo tener algunos acerca de otros géneros. Pues bien, hablemos de El Caballero de la Noche Asciende. Llega como una película la más esperada del año. Hago esta reseña 4 semanas después de su estreno, debido a que, como voy a comentar algunos puntos de la trama, no quería que los que vieran este video sintieran que les arruino parte de su diversión. Es buena, es una buena película. Creo que el detalle que tiene The Dark Knight Rises es que no es agradable para todos. Me parece que, a diferencia de El Caballero Oscuro, la película anterior, tuvo una crítica aclamada de todos lados. Por ejemplo, el New York Times, no le dio una buena calificación a The Dark Knight Rises. Pero a The Dark Knight, sí hubo una crítica favorable de todos los medios de comunicación especializados en el tema, tanto los norteamericanos, que son de los más críticos para sus propias películas en cine, como incluso de la prensa europea. ¿Por qué creo que tiene esta división? En primer lugar, porque se considera el fin de manera independiente a los demás. No se le considera como parte de una gran historia. Y es cierto, no es superior a The Dark Knight Rises. Perdón, a The Dark Knight. Tengo esta confusión constante por estar mencionando cada rato el nombre, pero no es un filme superior. Y no es un filme superior porque no tiene ni el mismo desarrollo de personajes, eso es muy cierto, pero además El Caballero Oscuro, y la voy a decir en español para referirme a la segunda parte y que no haya confusiones, El Caballero Oscuro tiene menos errores, tiene mucho menos errores que The Dark Knight Rises, por ejemplo. Y me voy acá empezando por lo más garrafal, el peor error que tuvo The Dark Knight Rises, y no puedo creer que Christopher Nolan cayera en un cliché tan absurdo. Y comienzo con los spoilers. Cuando en el clímax de la película, ya saben, está todo este enfrentamiento entre las fuerzas policiales y las fuerzas de Bane. Batman se enfrenta en una batalla épica con Bane después de haber entrenado, y son los golpes, es el entretenimiento, la fuerza. Y es una batalla tremenda, hay una parte en la que incluso Bane golpea una columna cuando Batman lo esquiva, se rompe la columna, entran al Palacio de Justicia o el Ministerio de Justicia de Ciudad Gótica. O Gotham, mejor dicho. Pelean, Batman derrota a Bane, llega a la cúspide y de pronto todo se reduce a una historia de amor entre Bane y Talia al Ghul. Es el típico cliché de La Bella y la Bestia, se ha visto en cientos de películas. Y más aún el hecho de que Talia al Ghul lo considere solo como su guardaespaldas, su vigía, el tipo que la cuidó cuando escapó de la prisión. Es un cliché demasiado usado en otras cintas, y que siento que le quita mucho realismo a The Dark Knight Rises. Porque además reduce a Bane a lo mismo que lo redujo la película esta de considerar entre las 100 peores películas creadas hasta ahora, que es la de Batman y Robin. En Batman y Robin, Bane, que es una especie de luchador mexicano que toma esteroides vegetales, finalmente solo es el sirviente de Poison Ivy y Hiedra Venenosa. Y es lo que es este Bane. Sí, un Bane mucho más malo, un Bane mucho más desarrollado, una especie de... tiene toda la característica como de dictador. Incluso estaba leyendo algunas revistas norteamericanas que entrevistaron a la gente de vestuario de Dark Knight Rises, y hablaban de eso, de que el vestuario de Bane está inspirado en una especie de dictador, de militar, de mercenario. Y es ilógico que de pronto este mercenario frío, duro, que cree, tal vez no le causa el estilo de Joker, pero cree mucho en ese sentido de que es justo para la Liga de las Sombras, y regreso a los spoilers, para la Liga de las Sombras, es justo para él que Ciudad Gótica o Gotham sea destruida, y eso es lo que defiende. Hasta ahí está bien, un mercenario con ideas fundamentalistas dentro de su propio pensamiento. Digo, no voy a hablar de política local, pero lo hemos visto en
en la historia que al defender las ideas fundamentalistas cada personaje puede cometer grandes locuras. Y eso era un poco Bane. Entonces, el enamoramiento con Talia al Ghul le dio en la torre a la película de una manera tremenda. Sin embargo, no creo que sea una película tan mala. Muchos la critican en distintos sentidos. Por ejemplo, el hecho del escape de prisión. Estaba escuchando a un crítico estadounidense y él se burló mucho con franqueza acerca de esa huida que tiene Talia al Ghul, la Talia al Ghul niña, de la prisión donde estaba Bane allá en Oriente. Que lo hizo sin una cuerda, uy, qué tremendamente complicado iba a ser, y Batman no podría hacerlo porque estaba en una prisión encerrado, bueno, no encerrado, estando en una prisión con un hoyo, y solo una niña pequeña lo pudo salir de ahí. Algunos lo critican como algo tonto, pero justo en el contexto de las Olimpiadas me parece que no es un argumento tan tonto. Yo creo que tiene mucho que ver con esa profundización de personajes que trata de hacer Christopher Nolan. Y del género humano, del pensamiento de que el hombre puede llegar a más en momentos de explotación. Insisto, a lo mejor Nolan permite eso. Nolan permite que te extiendas a explicar una película porque él trata de hacer una película para pensar. Otro detalle, cuando Christopher Nolan habla acerca del proyecto de Batman, de Dark Knight Rises, y habla del personaje Bane, tuvo muchas críticas porque no se le entiende. El detalle que él explica es que uno tiene que adentrarse en la psicología de ese personaje. Un personaje que por sí mismo tiene esa complicación para hablar por el hecho de que sus tubos están conectados a sus maxilares. Y es un personaje real. Así lo visualiza él. Entonces, creo que es lo que pasa con Talia al Ghul. Creo que esta niña que logró escapar de la prisión, que es una también de las grandes críticas, y por eso me estoy centrando en esos puntos, que es una de las principales críticas, ese escape que tiene Talia al Ghul, creo que está justificado en el sentido incluso de el pensamiento de que la muerte puede perseguirte. Cuando tienes encima el caso de la muerte o tienes el miedo a morir, tus instintos se agudizan. No es el único caso que señalan, digamos, el único caso artístico que se señala el que la muerte agudiza tus sentidos o tus habilidades. Los escritores lo utilizan, en fin. Pero yendo al punto medular, creo que el gran detalle de la película de Dark Knight Rises es que se convierte en una pieza de tres películas. Y hay que analizarlo bajo ese contexto. Creo que esa es la crítica fundamental. La película por sí sola ciertamente carece un poquito de desarrollo. Tiene menos momentos de pausa que Caballero de la Noche. En el Caballero de la Noche hay momentos incluso en los que la fotografía te permite crear imágenes artísticas. Hay una toma que tengo muy en la mente, que es cuando en El Caballero de la Noche el Joker destruye un edificio, y en ese edificio muere Rachel, la enamorada de Batman, más bien de Bruce Wayne, y la prometida de Harvey Dent. Y hay una toma que me parece muy bella desde el punto de vista cinematográfico y que no vi tanto en El Caballero de la Noche Asciende o de Dark Knight Rises, ese tipo de tomas. En la toma que les hablo, y ustedes la recordarán, está en un primer plano Batman, en un segundo plano el edificio, los bomberos lanzando lanzando agua para calmar extinguiendo el fuego de un edificio, en tercer plano desenfocado, pero con un fuego ascendiendo. La toma es bellísima, la toma es muy buena, y creo que por ahí viene el hecho de que Dark Knight sea superior a The Dark Knight Rises. Tiene más momentos de pausa para analizar, incluso cuando The Joker, el Guasón para Latinoamérica, toma el hospital de Ciudad Gótica, logra hacer un momento de pausa para reflexionar con Harvey Dent acerca de la locura, acerca de los controladores, skimmers, pero The Dark Knight tiene esos momentos de pausa que te permiten analizar. Tiene esos momentos en los que, por ejemplo, la esposa de Jim Gordon, Barbara Gordon, le reclama que él causó toda esa locura. Son momentos de pausa que permiten en The Dark Knight comprender la complejidad de los personajes. The Dark Knight Rises creo que ese es el detalle que tiene. No desarrolla tanto los personajes, pero es una secuencia de acción tremenda.
si tú lo visualizas como si abrieras un gran libro y en él pusieras el primer capítulo Batman Inicia, el segundo capítulo de Dark Knight Rises, y el tercer capítulo de Dark Knight Rises, comprenderías mejor que entonces la secuencia se respeta en toda esa trilogía. No es la primera vez que pasa. Peter Jackson recibió nominaciones al Oscar y realmente tuvo detalles en cada una de sus películas que con errores, pero que al formar la trilogía pues crearon una gran historia que fue una película de culto en el género épico fantástico. Me parece que Batman hace lo mismo, pero que la crítica es injusta con él en esta tercera película, debido a que esperaban una explotación mayor, o esperábamos una explotación mayor de esos personajes, de esas pausas. Pero The Dark Knight Rises es una secuencia de acción. El final, el clímax, como en un libro, las últimas páginas, que ya no puedes dejar de leerlo. Bueno, no sé si les pase. Cuando llegas a un libro a cierto punto, hay momentos que ya no te puedes parar. Sigues leyendo, 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 porque ya es imposible detenerte. Eso es lo que pasa con The Dark Knight Rises. Los enfrentamientos, la filmografía es increíble. Quienes tuvieron la oportunidad de verla en IMAX, o quienes quieren verla en IMAX, háganlo. Es muy sencillo irse a la Ciudad de México, ya sea a la Plaza Universidad o a Perisur. Vean la película en IMAX porque el desarrollo de la filmografía, la técnica visual que aplicó Christopher Nolan es disfrutable. Simplemente les pongo un ejemplo. La construcción del Bat, el murciélago, Batwing, este vehículo de Batman que vuela, no fue construida con CGI totalmente. Fue una maqueta de este tamaño, más bueno, un poco más grande, que fue volada, piloteada como los helicópteros que ustedes ven de repente en las plazas comerciales. Y ese helicóptero era el que volaba por los aviones. Entonces la tecnología CGI solo le dio dimensiones, pero es fotografía después de todo. Es fotografía lo que está haciendo Christopher Nolan. Entonces hay que valorar eso. Hay que valorar cómo las secuencias de acción tienen tomas increíbles, desde el inicio con Bane en el avión destruyéndolo. Y me lleva también a pensar un poquito en Bane. Creo que también está muy menospreciado Bane. Bane, aunque tiene el detalle de Talia al Ghul que nunca me gustó y que lo rechazo, Bane es un excelente personaje. Y lamentablemente no tiene el desarrollo que de Joker, debido a su propia figura, teniendo este bozal que le impedía hablar y que le impedía caracterizar. Además, si tú nada más me ves así con esta reseña, pues nada más vas a ver mis ojos. Y este tipo actuó con ojos. Recuerdo la escena donde está en el avión y abre tremendamente los ojos hablando con ojos demenciales, que no va a haber ningún sobreviviente. Ese es el plan. Actúa bien. Creo que es una buena actuación, menospreciada por el hecho de la comparación necesariamente hilarante, más estridente de Joker. Bane no es así. Para quienes hemos leído La Caída del Murciélago, sabemos que Joker es la demencia. Bane es muy calculador. Bane incluso hay momentos en los que está simplemente sentado viendo el televisor, viendo cómo ocurren las noticias de cómo los maniáticos de Arkham escapan. Insisto, en el cómic. Me gustó, es una buena película. Muy buena película. No supera a The Dark Knight, hay que ser sinceros, claros, no la supera. Es más compleja en la historia. En filmografía tal vez sí pueda superarla. La acción es increíblemente apabullante, el hecho del enfrentamiento de estos dos ejércitos, Batman en medio de ellos. Puede a unos no gustar este toque épico que tiene Batman, pero finalmente es el cierre perfecto de una historia. ¿Qué más les podría comentar? Creo que es todo, creo que se cierra perfectamente el círculo. Otro de los detallitos, el hecho de llamar Robin al nuevo Batman. Preferiría ver, no sé, que nos dejaran el guiño a los fanáticos de Ala Nocturna, que es un Robin más crecido, más adulto. Pero bueno, es una buena película, excelentes actuaciones, la filmografía increíble, la música es tremenda. Algunos detalles de trama o algunos hoyos argumentales o clichés como los que les mencioné. Pero en general es una buena película que espero y les recomiendo que vean. Si pueden ver la trilogía, mucho mejor. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, soy el Cyborg Reporter, un periodista serio, pero no demasiado aburrido. Bye.